Buenas tardes. Aquí, Centro Sefarad Israel, como saben, una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Bienvenidos a nuestro canal, que además queremos invitar, que inviten a vuestros amigos, porque estamos cada vez teniendo más seguidores y agradecemos que nos escuchen desde varios lugares del mundo. Hoy tenemos aquí además a unos invitados que nos hablan desde varios lugares del Mediterráneo: Málaga, Israel y Zohar en Madrid. Tenemos a Isaac Chocron, que va a ser quien modere el debate. Es un joven actor español que vive en Israel, ahora también israelí, que está además participando en varias obras de teatro, Amor Gratis, A lo mejor es genético, Un personaje en la hora del tiempo. Estas serían traducciones libres de obras que están en hebreo, y luego Isaac, que quiere informarnos, nos dirá algo acerca de ellas. Antes de pasar a Isaac, que nos va a presentar a nuestros dos invitados de hoy, y hablar de esta serie Stiesel, que es una serie que curiosamente ha tenido mucho éxito aquí en España, siendo una historia familiar muy centrada en un grupo de judíos ortodoxos. En cambio, ha podido conectar con la sensibilidad emocional de otras muchas familias, porque al final está hablando de sentimientos y de emociones humanas. Así que de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos. Más tarde podremos recoger sus preguntas y trasladárselas a nuestros invitados. Pero antes de empezar, me gustaría dejarles con unos breves minutos de la serie Stiesel, de la que vamos a continuación a hablar. Gracias. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos. Quería dar la bienvenida a nuestros invitados, al actor Zohar Liba y el director y guionista Moisés Alama. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Bueno, pues antes de comenzar, decir unas breves palabras sobre cada uno de vosotros. Zohar Liba, reconocido actor y modelo israelí, nacido en el Moshav Neviot, en el sur del país, con una amplia trayectoria en el cine y la televisión israelí, con participaciones destacadas en series como Ashminia, Ahí o New York, y películas como Rikut Mesubach y Full Gas. Hace prácticamente 2 años se trasladó junto a su familia a Madrid y ya la hemos podido disfrutar en la reconocida serie El Cid de Amazon Prime, representando el papel de Abu Bakar. Actualmente se encuentra trabajando en la esperada película Alegría, de Violeta Salam. Por su parte, Moisés Alama, director, guionista, originario de Melilla, licenciado en Historia Moderna de la Universidad de Granada, donde trabaja actualmente como profesor asociado de Teoría y Práctica del Documental y Fundamentos de Realización Audiovisual. Actualmente es el responsable de la programación y contenido del Festival de Málaga, donde ha coordinado varios congresos sobre cine documental. Asimismo, fue coordinador del Festival Cine del Sur de Granada con sus primeras ediciones. Ha dirigido varios documentales, Mil Villenses, Una Historia Personal,
Atlas Bereber, Vibraciones y Caballo de Viento. Bueno, pues comencemos sobre la serie Stiesel, ¿no? El fenómeno Stiesel. Presentación. Llamaba a la familia, precisamente. Llamaba a la familia. Bueno, pues nada, comencemos sobre la serie Stiesel, ¿no? La serie israelí creada por Ori Elon y Jonathan Dursky, dirigida por Alon Zygmunt. Como en muchas culturas, muchas cosas ocurren alrededor de una mesa, ¿no? En esta serie, la comida funciona como una máquina del tiempo que permite viajar al pasado y reencontrarse con personas que ya no están. Cada bocado puede trasladar a los personajes a un recuerdo. Es una forma de encontrarse con los vivos, con los muertos, con las historias de cuatro generaciones de una familia ultraortodoxa de la Jerusalén actual. Nos muestra el día a día de sus costumbres y tradiciones de una manera muy natural. Y de alguna manera, la historia de la familia Stiesel entró con éxito en muchos hogares de muchas familias muy lejanas al Medio Oriente. Pues en vuestra opinión, para comenzar, ¿cuál es la receta del éxito de esta serie? ¿Empiezas tú, Zohar? Yo creo que la receta del éxito, primero, es una serie que efectivamente habla de un mundo muy concreto y muy cerrado, muy con unas normas muy estrictas que aparentemente pueden parecernos muy alejarnos de una manera, como diríamos, de Brecht, distanciarnos mucho de una historia que no tiene nada que ver con nosotros, porque tiene unas reglas rígidas, unas normas, etcétera. Pero lo que hace es humanizar todo ese mundo. O sea, lo que hace la serie es acercarnos a una forma de vivir con unas contradicciones, con unas normas, que aunque no lo parezca, todos las tenemos de una manera o de otra, y hace, digamos, cercanos a personajes que en principio pueden parecernos súper extraños, que no tienen nada que ver con nosotros. La habilidad de la serie es hacer que esos personajes que están muy bien escritos, creo que uno de los hallazgos de la serie es que tiene un guión maravilloso, los diálogos están muy cuidados, las localizaciones, los puntos de vista, y al final vamos entrando en las historias familiares, en estos personajes, que tienen eso, muchas prohibiciones, muchas ataduras, muchas contradicciones, como al final uno va detectando que las tenemos todos, ¿eh? Yo sé, como primera intervención, pues, podría decir eso, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Zar? Bueno, además de lo que dijo Moisés, obviamente es una serie... de mi punto de vista, muy auténtica y muy honesta en la forma de mostrar las cosas. Las cosas, digo, de este mundo. El mundo es un mundo judío, pero la verdad es un mundo ortodoxo, muy, muy religioso. Y hay que separar las dos cosas. Entre el judaísmo y la religión. Pero se puede ver ahí en esta serie cosas muy puras de la religión, cosas duras que la religión manda hacer varias cosas, y el otro lado tú puedes ver la sensibilidad y las relaciones que tienen los personajes, las familias, entre ellos. Y eso es una cosa, para mí, que dio el éxito. Porque vimos, había una otra serie que también estaba tratando de la religión en Estados Unidos, la religión judía, y creo que es una manera valiente de mostrar las cosas para el lado bueno y para el lado, no quiero decir malo, pero el otro lado que es un poco strict, un poco fuerte para ver. Y para mí es una serie muy, muy, muy buena. Y me gusta que este mundo se abre, y porque en la realidad es un mundo muy, muy cerrado.
el mundo ortodoxo ahí en Jerusalén. Y en esa forma que la gente puede verlo, es muy auténtico, es muy, muy natural, muy, muy lindo, hecho muy, muy bien. Bueno, pero para la siguiente pregunta, bueno, ya habéis casi respondido, pero en sí, de verdad, ¿cómo veis más profundamente la manera de tratar el mundo judío en esta serie? Y si de verdad creéis que de alguna forma crea estereotipos. Hombre, volviendo a lo que decía antes Zohar de la serie americana que me refiero, me imagino que te refieres a Unorthodox, ¿no? Aquella que hablaba, sí, de esa comunidad cerradísima, ¿no? Esa es una serie que planteaba un esquema muy, muy fácil en el cine, que era muy maniquea, los buenos y los malos. Y la víctima que huía de ese circuito conflictivo y perverso que la tenía asfixiada y que salía y que tenía que salir. Y estaba de una manera en ese sentido muy maniquea de quién eran los buenos y quién era la víctima que huía de eso. Esta serie yo creo que tiene la virtud. Decía uno de los creadores de la serie, que se llama Ori Ellon, que estaba en un curso con Spielberg en Estados Unidos y hizo una prueba. Y es que se disfrazó de ortodoxo un día en el autobús y sus compañeros del curso que estaban haciendo con Spielberg no le reconocieron. Y era porque no lo miraban. Es decir, había la cosa era que al ortodoxo, que va con toda su vestimenta característica, es alguien que no se le mira. Incluso también eso creo que pasa en Israel. Es como un figurante, ¿no? Esta serie lo que hace es centrarse de pronto y darle protagonismo y visibilidad a un sector de la población que vive la religión de una manera determinada. A mí os reconozco, yo soy ya me conoces un poco, Zohar, soy de una familia en el sentido de que no soy practicante, no, nunca me ha gustado mucho la religión como práctica, me ha interesado el mundo judío, me ha interesado el judaísmo desde el punto de vista cultural, etcétera, histórico. Y esta serie la empecé a ver porque me la recomendó mi hija Violeta con un poquito como de prejuicio. Decía, a mí no me va a interesar mucho este mundo de los ortodoxos, me parecía. Tenía un poco de prejuicio, de rechazo. Sin embargo, me fue atrapando y eso es lo mejor que se puede decir de una serie. Ahora, a la pregunta concreta de si crees que crea un estereotipo, es que yo creo que la serie va más allá, porque a la serie no le importa centrarse, digamos, en la comunidad ortodoxa para humanizarla, como decía antes, para a través de un guión que creo que es primoroso y que tiene mucho más mérito que el de Unorthodox, ¿no? Hablar de seres humanos que viven dentro de unas reglas, con unas contradicciones, pero que en el fondo está hablando de familia, ¿no? Porque en el fondo lo que hay una presencia permanente de la familia, ¿no? No sé si hablo demasiado, te dejo, Zohar, que sigas. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que hay un camino en el cine y la televisión de querer mostrar el judaísmo y mostrar el judaísmo. La forma más fácil es mostrar la religión más duro, como dijiste, la práctica y todo eso. Para mí, el mundo judío, el judaísmo, no es solamente la práctica, porque es otra cosa, es algo muy, muy familiar, con muchos valores, mucho junto y de amor y de querer y las reglas, que a veces parece como un caballo que va ciego. A veces no es el... Bueno, no estoy... No quiero decir cosas que parezcan raro o malo, pero de mi punto de vista y de la forma que yo vivo mi vida, yo voy a la sinagoga, yo practico la religión, pero hay cosas que... Es muy, muy extremas para mí. Pero es bueno que muestren este lado del judaísmo, de la religión,
Pero me gustaría ver el mundo judío, que la charla está sobre el mundo judío, en una forma, en su forma. Porque el judaísmo es la, o sea, es la Torá, la Kabbalah. Es la Kabbalah, es aceptar todo. Es unir a todos. Y eso lo que creo que hay que mostrar, y ese creo que es el próximo paso en la televisión, en el cine judío. Y eso es lo que me gustaría ver, porque la religión en su manera, ok, la vimos y es bueno, pero quiero ver algo más del mundo judío. Eso es lo que me gustaría ver. Permiso, pero tu hija tocó en este asunto en una forma muy linda. Para mi opinión, Violeta Salama, en su película Alegría, hizo una forma muy linda de mostrar todo eso junto. Las religiones, pero la forma de la gente de estar junto, sin miedo. Bueno, eso es otro tema. Yo quería puntualizar que una de las cosas que para mí es una cosa también muy positiva de la serie es que no juzga a sus personajes, no los divide ni está juzgando en los buenos, los malos, y tampoco es pasa la mano por ellos. Es decir, estamos viendo sus contradicciones, estamos viendo lo manipulador que puede ser el padre Rabino Shulem, estamos viendo cómo juegan las mujeres, el papel, o sea, estamos viendo todas las contradicciones, el papel de todo, la madre otra con todos los hijos y cómo trata también de manipularlos. Estamos viendo, que es una cosa que quería manifestar con vosotros, que sois de la Casa Sefarado, que estáis más vinculados, cómo cuando aparece en la tercera temporada la novia sefardí del hijo, está como menospreciada, está mostrando cómo en ese mundo los sefardíes están vistos un poquito como de segunda, ¿no? Como de segunda categoría. O sea que está mostrando realidades incómodas también, sin dramatismo, sin subrayarlas. Y otro hallazgo que me parece también fundamental es que está el humor. El humor judío está presente también en la serie, ¿no? Bueno, siguiendo un poco de lo que estabais contando y hablando, como habéis dicho, Stiesel en sí, el guión, tanto el guión como interpretación, toca muchos puntos muy auténticos, muy sinceros. Quería ver a vuestro punto, a nivel profesional, a nivel de la forma que vosotros tenéis para trabajar, cómo formáis los personajes, tanto a la manera de actuar como a la manera de escribir y dirigir. ¿Cuáles son las claves según vuestra experiencia? Y yo he dirigido poco de ficción, es decir, yo no he tratado con actores para crear personajes de ficción. Yo soy, en ese sentido, soy más un espectador, y he tenido cercano incluso a mi hija ahora dirigiendo una película y creando personajes, y llevo mucho tiempo viendo cine. Yo creo que aquí los actores estos, que es otra cosa que también creo que queríamos hablar de ello, ¿no? Que era un poco de las series israelíes en general, porque aquí hay actores que los hemos visto en otras series, como el que hace de Akiva, el Michel Aloni, pues trabaja, yo lo he visto ya en otras dos series israelíes, por ejemplo en la de Cuando los héroes vuelan, que hablabas tú de los mundos judíos. Es que las series israelíes son muy abiertas. Es que hay otras series en las que para nada aparece la religión y aparece otro mundo, otros mundos. Que yo creo que es uno de los aciertos de las series israelíes, es que hay una realidad, creo, en Israel tan apasionante, de sectores, de tensiones, que se ve que no son creadas ficticiamente, es que están ahí. En Israel hay un caldo de cultivo para crear guiones, pues los conflictos árabe-judíos, los conflictos entre sectores judíos, entre los religiosos, los no religiosos, yo qué sé. Hay tantos judíos, además, concentrados ahí, de tantos mundos que vienen procedentes de tantos universos, que yo creo que hay una riqueza ahí que hace que esos guiones... Y luego,
creo que se están consiguiendo unas series con unas facturas técnicas, con unos guiones, con unos actores de los que estás hablando, que yo creo que es eso, son capaces de hacer de rabinos y de ultraortodoxos, y en otra hacer de un moderno judío de Tel Aviv, etcétera, ¿no? O sea, sí, retomando lo que dijiste, es verdad, ciertamente los guiones, muchos guiones israelíes se están vendiendo ahora mismo en muchas plataformas americanas en sí, ya sea el guión, ya sea la producción, y es verdad que hay muchas series han creado de historias creadas en Israel, como Homeland, como podemos ver Euphoria. Por lo tanto, es verdad que el guión y la escritura israelí está siendo desarrollada en los últimos ¿sí? años. Y Zohar, en tu opinión, ¿cuál es la clave para un actor crear un personaje a este nivel de profundidad, tan sincera, tan profunda, tan real? Zohar, se te va tu imagen. Perdón. Sí, sí, porque hay un ruido. Pero, bueno, yo no te puedo decir yo creo que están haciendo un trabajo muy bueno. No estoy en un... para mí, o sea, como que tengo vergüenza de hablar sobre... no, en sí... están haciendo un trabajo... Retomando la pregunta, es más personal, en sí, de tu manera de trabajar. Por ejemplo, ahora mismo que te hemos visto en el CID representando a Bubacar, simplemente nos interesa saber cuál es la manera en la que te preparas el personaje de una manera tan auténtica, siendo tan diferente, en este caso representando una religión opuesta a la tuya. Un poco tu experiencia para construir un personaje desde la actuación, claro. No escucho nada. Perdón. ¿No escuchas? Hay un ruido. ¿Puedes repetirlo? ¿Ahora escuchas, Zohar? Sí. ¿Zohar? Zohar, ¿tú escuchas o no? Zohar, si puedes sí, conectarte a un ordenador. ¿Sí? ¿Escuchas? Sí. Nada, que... Nada, que preguntaba que, por ejemplo, en el CID, que ahora hemos visto en Amazon Prime, tú representas el papel de Abubakar, que es un personaje musulmán. Y es totalmente opuesto a tu religión, a tu persona en sí. Un poco que nos cuentes el proceso en el que trabajas para crear estos personajes en las diferentes series que has trabajado, en diferentes películas. Bueno, especialmente para el CID. Yo como actor preparo en mi manera de ver el personaje, estoy preparando la historia que quiero contar. Y no si es un doctor o un musulmán o religioso, la historia que yo quiero contar y el papel que quiero mostrar a los demás. Y en el CID tenía que preparar también en español, que es segundo idioma mía. Pero yo quería contar la historia de Abubakar en esta época de tanta guerra y tanta pelea entre familias. Y en esta época, hablando de religiones, los judíos, los musulmanes, los cristianos, estaban en paz entre ellos.
las peleas eran entre las familias, los príncipes y eso. Y mi personaje, yo quería mostrar este camino de la paz, digamos, de encontrar la mejor en los demás. Y eso es una cosa que yo creo que la gente hoy de estos días olvida un poco, especialmente en nuestro país también, que olvidan, que no ven los demás, no ven el otro, o sea, la otra persona que está al frente, y estamos muy cerrados en nuestras opiniones. Y eso es una cosa que yo quiero transmitir a los demás, que solamente hay que escuchar, y hay que hablar, y hay que mostrar, y hay que recibir a los demás. Y eso es lo que yo estoy intentando hacer en mis papeles. También si hago un papel de un mafioso, eso estoy intentando encontrar un camino de esta luz, de la influencia a los demás. Yo estoy haciendo un papel, o estoy haciendo esta profesión, no para recibir. Yo no quiero recibir aplauso, yo no quiero recibir que me dicen, wow, eres... No, yo quiero, estoy aquí para dar de lo que me dieron, de este talento que me dieron de actuar. Y esto es lo que estoy intentando de transmitir cuando vengo al set, cuando vengo a trabajar con los demás. Y actor, o sea, tú sabes, actor tiene que primero tiene que escuchar su pareja. Y nosotros en la vida tenemos que escuchar. No al tiro, pa, hablar. Tenemos que escuchar. Tenemos que estar más abierto. Y eso es lo que estoy intentando hacer. Dar de esta influencia, de estas cosas que... Claro, eso es tipo, en cuanto a actuaciones, la clave básica es eso, responder y a lo que te dice tu persona, siempre abierto y siempre escuchando, claro. Bueno, retomando un poco no la serie, pero el mundo judío sí en las series, como ya hemos hablado un poco de Unorthodox, como bien habéis dicho, que de verdad ha cosechado mucho éxito internacional y galardones en todo el mundo y en muchos festivales. ¿A qué se debe, en tu opinión, Moisés, este interés tan mediático por el mundo ultraortodoxo? Yo no sé si es el interés objetivo en el mundo ultraortodoxo o es sencillamente que hay muchas veces la oportunidad de una serie que da con la tecla. O sea, yo creo que Unorthodox también es una serie que ya sabemos además que comparte, que tiene una actriz que es la protagonista de Unorthodox, es también la hija de Seattle, ¿no? Y que yo creo que además una serie que se emitió aquí, en todas partes, en España fue en Netflix y en pleno confinamiento de la pandemia, fue una de las series que pegó, que se puso de moda y la vio absolutamente todo el mundo. Pero como yo decía antes, creo que son dos series que tienen en común, que hablan de los mundos estos cerrados, ultraortodoxos, etcétera, pero son muy distintas, ¿eh? Como decía antes, una es el esquema de la víctima que sale, digamos, del núcleo que la tiene asfixiada, y es un esquema muy americano, muy de la víctima que consigue escapar y salirse y tal. Y en Seattle, que me parece mucho más valiente y más, en ese sentido, más meritoria, es un guión que se asienta en la cotidianidad de una comunidad, mostrando las contradicciones, mostrando, como decía antes, todas las limitaciones, la falta de libertad del hijo que quiere ser pintor, del hijo que se quiere casar con una viuda, del hijo que se quiere casar con una prima, del hijo que se quiere casar luego con una artista bipolar,
y va mostrando un poco, sí que muestra muchas cosas de la cultura judía en general. Hay cosas que me decían amigos míos no judíos que le llamaban la atención de la serie, y era, por ejemplo, el no decir, o sea, esos secretos familiares que yo recordaba a mi madre, que era como de no decir nada malo para que no se, para que no pasara nada. Era ocultar los problemas, digamos, de cada uno o familiares. Nunca se contaba, está todo lleno de secretos, ¿no? Y bueno, como decía Zohar también, creo que por eso la serie funciona, porque a pesar de que se está centrando en un mundo ortodoxo, tiene un carácter universal porque está hablando de seres humanos con sus condicionantes, con sus limitaciones, mundos familiares que están en todas las culturas dominándolo todo, más o menos, pero ahí hay una cosa también común, que es el mundo familiar. Y más allá del personaje de Shulen, tan manipulador, tan duro tantas veces, tan contradictorio, jugando siempre con no quedarse solo, en el fondo hay siempre un miedo y una fragilidad a la soledad. Todos esos son valores humanos universales. Yo creo que el hallazgo de esta serie, porque yo me quiero centrar en serie, porque compararla con Anartodox es otra cosa, ya digo, aparte de que esa comunidad de la que habla en Anartodox no es la misma de la que están hablando en Israel, ¿no? Y no sé, ¿quieres que siga? Porque no sé, como se nos ha ido Zohar, me parece. Sí, no, Zohar está intentando conectarse desde el ordenador para que se lo vea mejor. Mientras tanto, sí. Nada, solo decir que sí, que efectivamente, que en las dos series no tienen comparación. Simplemente también por el hecho de que Anartodox muestra una situación muy extrema de una mujer que intenta salir y escapar, mientras que Shtisel de verdad muestra la rutina y la naturalidad en la que vive una familia de este grupo. Y bueno, y como sí hemos visto, la verdad que un poco la historia se ha quedado abierta para seguir contando. En tu opinión, ¿cómo crees que seguirá desarrollándose la serie? Yo no sé si está por ahí para salir. Hay quien prefiere que no siga. A mí el cierre de... Yo, por seguir apuntando cosas de la serie, diría que la serie, como digo, es amable en el sentido de que no es dramática, no se hace sensacionalismo con los conflictos de la religión, pero tampoco eso no la hace que no deje de mostrar cosas que cualquier espectador avispado se da dando cuenta de contradicciones, de limitaciones con las que viven los personajes. Sobre todo Akiva, ¿no? El hijo que está como con el corsé de las limitaciones que le impone el padre para casarse, para ejercer la pintura, etcétera, etcétera. Pero, y también muestra otras cosas, muestra cómo la comunidad ortodoxa vive de espaldas a otras realidades como es el Estado de Israel. O sea, en algún momento están despreciando a los sionistas. Y también he subrayado antes, que sería un tema para debates y luego hay preguntas, cómo a los sefardíes, que somos nosotros, se les considera como de segunda cuando uno de los hijos quiere casarse, uno de los nietos de Shulen quiere casarse con una sefardí, ¿no? Pero como decías tú, para mí el cierre de la tercera temporada es precioso. Es precioso. Después de ese conflicto de Shulen con su hermano y con su hijo en la casa, que acaban hasta por los suelos, literalmente, con el hermano peleándose, ese final en el que los invita, antes de que le dejen solo, a tomar un vaso de gaseosa, está como por favor, no me dejéis solo, y le invita a un vaso de gaseosa, y ahí también hay un punto de humor maravilloso. Se sientan los tres con ese vaso de gaseosa, Shulen cuenta un cuento que no sabe de quién es y descubren que es de Isaac Bashevis Singer, que hay ahí también un guiño muy bonito, y le dice también, sí, ese gentil. Dice, me da igual que sea gentil, pero contaba una cosa muy bonita y cuenta eso de que cada uno de nosotros vive en nosotros todos nuestros ancestros muertos, y hace esa imagen de que la mesa se va llenando de todos los que murieron, de sus abuelos, etcétera, etcétera. Parece muy bonito eso. Y bueno, en sí también decir que entre las temporadas y entre las grabaciones
hubo mucho tiempo entre que salió la tercera y la segunda, en la que pudimos ver cómo también los hijos y los nietos crecían. Sí. ¿Cómo ves que ha tratado la tercera temporada la historia de todos estos jóvenes? Porque es verdad que las primeras se centraba más en los adultos, en los problemas de los padres, el hombre que abandona a la mujer. Y ahora de verdad se ha centrado más en los problemas de los jóvenes. Como has dicho, el niño que se puede casar con una marroquí, que es de segunda, la prohibición de los padres, la rebelión un poco en esa familia, en ese sentido. ¿Cómo crees que ha tratado estos dramas, estas historias? A mí me parece muy, muy interesante cómo va mostrando un poco los jóvenes con pequeños signos de apertura, como de rebelión ante esas normas tan, tan rígidas, como eso, como lo de poder casarse con la... Porque también está planteado desde el principio de la serie en la idea esa del casamentero, ¿no? De cómo van a buscarle que las parejas vayan pasando por un casamentero que es el que recomienda con quién tienen que casarse. Y cómo ahí los nietos, las generaciones estas, empiezan un poco a rebelarse, ¿no? Y a querer casarse por a quien quieren de verdad, más allá de las convenciones, ¿no? A mí me parece muy, muy interesante. Estábamos diciendo, Zohar, de cómo ves tú un poco decía el cierre de la tercera temporada, que yo no sé si tú lo recuerdas, que esa escena tan bonita que hay en casa de Sulen, cuando se va a quedar solo porque el hijo ya definitivamente se va a vivir con ella y el hermano se va a casar y le dejan solo y se resiste y lo sienta a tomar un vaso de gaseosa y le cuenta el cuento ese de Isaac Bashevis Singer, de que todos los muertos están dentro de nosotros, etc. A mí me parece muy bonito ese cierre, ¿no? ¿Lo recuerdas o no? Pero no me hagas spoiler ahora. Es que yo vi las dos temporadas, ¡ah!, todavía no vi. Pues yo creí que venías preparado habiendo visto todo. No. Todavía no, no. Vi las dos temporadas, pero la vi, creo, en 3-4 noches. Ya. Bueno, y retomando un poco Yo te pregunto a ti, Isaac, te pregunto por si tú que estás en Israel, ¿cómo se ha recibido esta serie en el mundo de ortodoxo? O sea, ¿se ha visto bien? O sea, ¿les ha gustado? ¿Se sienten reflejados o les incomoda o les molesta? En mi opinión, yo creo que ha generado algo de revuelta. En el sentido de mostrar tanto el sentimiento y lo que se esconde, los secretos también guardados de este grupo. Aunque de verdad, en mi opinión, es una serie que se ha creado desde el respeto y desde el más mínimo detalle y con todo sentimiento, pero en mi opinión es una serie que no se ha tomado muy bien en este mundo. Y también decir que de verdad es un mundo que se siente también muy desconectado, de verdad, de nuestro mundo, de nuestra vida. Es decir, es un mundo sin internet, un mundo sin globalización, con sus normas, con su todo. Entonces, también dudo mucho que haya llegado a tantas familias. Dudo mucho que haya llegado. Me resulta curioso pensar, me encantaría ver un buen vídeo, un buen programa que fuera como un making of de la serie, es decir, cómo se ha hecho la serie, cómo se ha rodado la serie, cómo se han metido en los barrios esos, porque también os habréis fijado que domina mucho más los espacios interiores, familiares, las casas, o las yeshivá, o las escuelas de hebreo, etcétera, y hay como estampas que las ponen de vez en cuando de exteriores, que yo creo que las han filmado casi sin ellos, ¿no? Claro. Yo he leído que el equipo, hasta el equipo de rodaje, o sea, los técnicos, iluminadores, etcétera, tenían que ir vestidos como ortodoxos para poder deambular por el barrio. Por eso me resulta curioso cómo se habrá rodado esa serie, cómo la habrán vivido dentro. Claro, me imagino que todos los interiores no serán, no tienen por qué ser dentro de los propios barrios, ¿no? Son localizaciones
Pero es muy curioso, ¿no? Pensar cómo se ha rodado eso, sí. Y también es curioso, también en este sentido, que es verdad que aunque en la cultura israelí es un mundo que es cercano, porque al fin y al cabo es un país religioso, que no está desconectado de todo este mundo, ¿cómo de verdad, en mi opinión, de verdad, esta serie ha roto estereotipos en la sociedad israelí? Porque, bueno, yo también como judío laico que vive en Tel Aviv, también tengo muchos estereotipos sobre todas estas familias y sobre todo estos grupos. Y de verdad, esta serie muestra un punto de vista muy, muy humano y rompe con todo. Y de verdad, que en mi opinión, de verdad, acerca y vuelve a unir a todos los judíos como un mismo grupo, como una misma sociedad. En mi opinión, tiene una repercusión incluso más importante en el mundo laico que en el religioso. En la sociedad. Y bueno, contadme un poco qué planes tenéis vosotros ahora en el futuro, para grabar, para dirigir. Bueno, yo soy ya mayor, yo tengo ya 67 años, y yo, como antes me presentaste, yo sigo llevando cosas de cine en el mundo de los festivales, como el Festival de Málaga, como un festival que hacemos en Melilla, y también dirijo documentales. Ahora estoy haciendo un documental sobre una figura de nuestro cine, del cine español, que se llama Fernando Méndez Leite, que es un sabio del cine español que ha dirigido muchísimas series, películas, y que tiene una memoria prodigiosa, y estoy haciendo un documental con él. Y ya, como ya he dicho, soy mayor, lo digo porque ya lo que sí observo es como mi siguiente generación, que es mi hija, pues ya dirige películas y ha estado dirigiendo al amigo Zohar en una película que creo que va a ser una película en todo caso singular dentro del panorama del cine en España, una película que trata el tema de las religiones y del tema de la religión judía concretamente, en la ciudad de Melilla, que es de donde es y procedemos nuestra familia, y creo que es la primera vez que se ha hecho una película rodada en Melilla tratando el tema de la religión desde el punto de vista de una mujer laica, judía, y las contradicciones que le ha generado familiares, la forma de vivir la religión, pero siempre con un final luego muy positivo del lado de la familia, ¿no? Y bueno, te he dicho eso por decirte algo de futuro, porque es una película que en los próximos meses imagino que saldrá a la luz, ¿no? Zohar, ¿y tú, Zohar? Zohar, bueno, podrá decir algo más de la película. Yo yo terminé de escribir un guión de una película que estoy escribiendo hace unos meses ya. Se trata, para mí, o sea, a mi gusto, las cosas de la inteligencia, las cosas del ejército, de las fuerzas especiales que hay en Israel, en aspectos de estos soldados y estos luchadores que protejan a la tierra de Israel y que proteja a la gente que viven en este país que está rodeado de muchos problemas. Y esa película se trata de un acto terrorista que pasó en 2011. No voy a decir muchas cosas sobre eso, pero lo vamos a dirigir yo y mi mujer, Orit. Está en un camino. Creo que el próximo año, si Dios quiere, vamos a salir a rodar esta película. ¿Pero dónde la rodáis? Bueno, pues doy paso a Esther, que va a plantear unas preguntas del público. Bueno, muchísimas gracias por esta intervención. Me estaba acordando cuando habéis preguntado acerca de cómo ha recibido el mundo religioso estas obras, de una directora de cine que pasó por Centro Sefarad para preguntar
su película, algo así, así como El hueco que queda, algo así se llamaba el título, y ella comentaba que cuando estrenó su película, su entorno, porque ella era ortodoxa, su entorno ortodoxo quiso apoyarla comprando todas las entradas del cine, del estreno, sí, pero ella lo estrenó en un cine vacío. Entonces, eso refleja muy bien cómo que no se acercan o no quieren tampoco visualizar o ver imágenes que no quieran y no estén estrictamente elegidas, ¿no? Y entonces yo creo que el mundo religioso sí habrá recibido estas dos series de las que hemos ido hablando y todo lo que tiene que ver en torno a su pequeño, a su mundo, ¿no? De encuentros. Yo creo que es más bien a los no religiosos los que nos ha acercado esta película a entender y a visualizar. Yo creo que Moisés lo has explicado muy bien, el poner rostro, cuando ponemos nombre y rostro, cuando no desaparecen los personajes y no se pierden, ¿no? En una masa, pues es cuando los vemos. Pues muchísimas gracias a los tres, ha habido mucho interés en seguir en vuestro debate. Lamentamos, Soar, las dificultades que has tenido para poder incorporarte. Son situaciones que no se puede, que imagino no se pueden controlar, pero que has intentado y has resuelto muy bien. Y tenemos una pregunta que nos pregunta, nos dice si se puede comentar algo de la relación de Sholem con la comida. Yo creo que Isaac lo había iniciado acerca de cuál era el papel, ¿no?, que tenía la comida, pero si queréis ampliar el papel de la comida en la serie, ¿no?, y la relación que él tiene con la comida. Bueno, está muy presente la comida en toda la serie, bueno, en el caso de Sholem concretamente es que está tratada con mucho humor también, como yo digo que hay otra cosa que preside toda la serie que es el humor, ¿no? Porque la comida es la que le lleva también la secretaria del colegio, los cacharritos, él está buscando siempre a alguien que le dé de comer. Creo que la serie, como se ha hecho una serie de culto también, ya había la tercera temporada aparece una tarta de queso con no sé qué, no me acuerdo ahora el nombre, que creo que andaba todo el mundo buscándola por todas partes y creo que era de una pastelería concreta, donde tú no sé si tú lo sabrás, Isaac, pero quiero decir que la comida está presente como lo está en la cultura judía. Eso sí que son cosas, digamos, que se proyectan desde el mundo, digamos, cerrado ortodoxo hacia afuera. Porque yo, que soy de una familia judía no religiosa, pues todos los recuerdos que tengo de mi madre y de mi familia es comidas y postres maravillosos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso está conseguido perfectamente en la serie, ¿no? De hecho, parece que la comida forma parte también para él de lo que es la relación amorosa, porque él recuerda que la máxima acción de amor que recuerda de su esposa es que se levantaba antes que él para sacar la mantequilla, ponerla en la mesa y que estuviera blanda. Sí. Entonces, ese era un gesto amoroso que él recuerda. Y recuerda a Marcel Proust, el tema de la magdalena, que ya se ha hecho un símbolo, pero que recordemos que Proust también tiene una familia, forma parte de viene de un origen de una madre que tiene una familia judía. No sé, Zohar, si tú además ves relación con el símbolo de la comida en todo lo que tiene que ver con el ritual judío, ¿no? Cada festividad con un elemento que lo hace simbólica. Bueno, yo creo que especialmente en esta serie que se muestra en la comida, como dijo Moisés también, que en el mundo judío le gustan comer y se come mucho y hay muchas fiestas, o sea, el viernes se come, sábado en la mañana se come, después hay otra comida y en los Rosh Hashaná y todo esto, holidays, se come mucho. Pero creo que es algo muy, muy práctico de la religión, como que el hijo de Sholem le pregunta, oye, ¿tú le dijiste a Ima, a la mamá, que le ama? Y él le dijo, no, yo no me acuerdo que le dije que la amo. Me acuerdo que ella siempre me ponía la mantequilla. Para que... Eso es una forma muy práctica y muy, sí, práctica de ver la vida. Mujer, hombre, familia, niños, y etcétera, etcétera.
pero a veces hay que, yo creo que falta la emoción. Bueno, las cosas que ya hablamos y las cosas que yo creo que se falta en este mundo. Y eso es otra vez digo, este no es el mundo judío, es el mundo ortodoxo, es el mundo extremista, la gente que como dijo Isaac, que no van a ver esta serie porque no tienen televisión, porque no tienen internet, porque no están en este mundo, no están en este camino. Y bueno, la comida es una forma, o sea, intentaron demostrarle un poco de comedia, un poquito, pero el camino a la, se dice, el camino al hombre es de la guata, del estómago, de la comida. Y así es. Espiralia Sprint pregunta, ¿no creéis que Elisheva se la jugaba? Se la juzgaba. Ah, se la juzgaba, perdón. Pero Elisheva, para que yo me acuerde, Elisheva era la... Elisheva es la nieta, ¿no? La que es el mismo personaje, es la misma actriz de Unorthodox, creo, ¿no? Elisheva es, para que no nos liemos, ¿no? Sí, yo creo que Elisheva... ¿No es la hermana, Elisheva? ¿Eh? ¿No es la hermana? Mi opinión, Elisheva es en la primera temporada, la mujer, la primera novia de... Ah, la que es viuda, ¿no? La que es viuda. Sí. Sí, claro. Bueno, pero eso yo decía antes que la serie no oculta, digamos, que es una serie amable, que no juzga, pero no quiere decir que tampoco muestre las rigideces de las normas y las contradicciones, ¿eh? O sea, yo creo que efectivamente, claro que se la juzga y de hecho le impiden que se vaya con ella y todo eso. Yo creo que sí, que en ese sentido, sí, se puede decir que se la juzga. Y estaba diciendo antes también lo de la... Me he acordado cuando hablabais de la televisión, que también la madre que está en la residencia ve la televisión y el padre no soporta que vea la televisión. Y ahí hay un conflicto también, un conflicto que, como digo, de casi todo... Este que están diciendo era un conflicto grave, claro, el de la mujer viuda con la que se quería casar. Pero, por ejemplo, con lo de la televisión, Lo lleva siempre al terreno del humor de todos estos problemas. Y eso es una cosa también muy judía, ¿no? Es decir, cuando la madre muere y él hace un poco el responso y habla de la madre, y es del amor de la madre, y dice, fíjate, sí tenía tanto amor que rezaba también por los personajes de la serie. Y ahí él se permite citar, porque ella le encuentra unos escritos de ella en los que rezaba por los personajes de la telenovela que veía en la serie, ¿no? Sí, tal vez podíamos distinguir aquí, añadiendo a lo que estamos hablando de juzgar, dos planos. Por un lado está el plano narrativo de la propia serie, que si la propia serie en su estructura juzga o no a los personajes, y por otro lado, si dentro de la serie hay personajes que son juzgados mediante estas reglas últimas de comportamiento a los que están todos ellos sometidos y son vistos por todo su entorno. Y en ese sentido hay algunos personajes que sí son juzgados por los protagonistas, pero que la serie parece como que no los juzga directamente, sino que nos los muestra. Y yo creo que dentro de lo que hemos estado hablando, es uno de sus aciertos también. Bueno, Lía Bendaán nos comenta, buenísimo debate y a ver si puedo leerlo bien. Sí, yo lo veo. Para mí el personaje es Lipe y su evolución a lo largo de las temporadas. Crece como personaje y como persona. Actuación fantástica. ¿Qué piensan de él? Pues estoy de acuerdo, que es un personaje también que empieza siendo un personaje, además, que es como que es el marido de la hija que se ha ido y que luego vuelve y se hace un padre, digamos, defensor de la familia. Y es verdad que es un personaje que crece porque se hace como un personaje muy humano, muy comprensivo con los deseos de los hijos. Y se hace la mujer ahí mucho más rigurosa que él y más estricta. Estoy de acuerdo, Lipe es uno de los grandes personajes de la serie que va creciendo, efectivamente, estoy de acuerdo.
¿Cómo lo ves, también? Sí. Efectivamente, si no me equivoco, Zohar Strauss es el que lo interpreta, que es un actor muy reconocido aquí. Mi opinión es un personaje que en sí es el que más roza el borde, en sí, el que más se intenta siempre alejar de este mundo, el que juega siempre más con fuego, tanto a la manera de irse y desaparecer y dejar a la familia, como después para hacer más dinero, actuar en grabaciones y hacer jugadas para sacar dinero y estar con el mundo laico. En mi opinión es un personaje muy, muy interesante, que es verdad que el hecho de que decide volver y quedarse con la familia te hace finalmente quererlo y ver cómo luego educa a su hijo, al contrario de su madre, que con la cabeza cerrada le dice que no puede salir con tal mujer, con tal chica. Él intenta decirle lo contrario, que puede ser diferente, puede ser que necesitamos un cambio. En mi opinión es una crítica a este mundo muy, muy importante dentro del propio mundo. Sí, pues gracias a Dana por la pregunta, porque eso nos ha permitido también ver esta relación de pareja, ¿no? Que si a la vez que va creciendo el personaje de Lipe, también la relación de pareja se va desarrollando. Tenemos otra pregunta, dice Jacob. Volviendo a Lipe, me encanta la mirada con deseo del mundo secular y cómo se siente atrapado en un mundo ortodoxo. Me parece que tiene una actuación que transmite esa dualidad. No sé si vosotros como actores, perdonad, vosotros como actores y tú, Moisés, como metido dentro del mundo del cine, ¿ves esa, en el trabajo actoral de estos personajes, ves ese reflejo, ¿no?, esa dualidad? Yo he visto algunas entrevistas que les hacen en televisión americana, muy interesantes, porque ellos cuentan, y muchos de los personajes que trabajan en series y películas de ortodoxos, ellos no son ortodoxos. Sin embargo, esta cercanía del trabajo con su propio personaje les ha acercado a este mundo ortodoxo, incluso les ha permitido cambiar cierta percepción. Yo, volviendo al personaje de Lipe, por el que nos pregunta tanto, Lía, hay una cosa también, volviendo también al humor, y es que, y a esa dualidad y a ese deseo del mundo secular, como él también, hay una parte que desea conectar con el mundo del cine, y se hace también como que lleva a extras ortodoxos a los rodajes. No sé si esto estaba en la tercera o en la segunda temporada. La tercera, efectivamente. Está en la tercera, pero es también muy, 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 muy divertida esas secuencias en las que él se lleva en unas camionetas a falsos ortodoxos para que hagan allí de extras en rodajes, digamos, de películas de laicos, ¿no? Y ese es otro mundo por lo que se mueve él en los límites, como tú decías antes, Isaac, ¿no? Andrea Carrera Hurtado nos pregunta, yo quería lanzar la pregunta de cuál es el papel de la mujer que les transmite la serie. Y bueno, yo la ampliaría, no solo esta serie, sino series que trabajen todo el tema. Muy interesante la charla, un saludo. O sea, como si está bien reflejado en estas series el papel de la mujer y si de algún modo se suaviza, se justifica o hay una crítica manifiesta. Yo creo que está bien reflejada una dualidad contradictoria que hay en nuestra querida religión, y es que es la idea de que la mujer está, digamos, muy en segundo plano, sometida al hombre, en la casa encerrada cocinando, digamos, que en parte es verdad, pero hay una cosa que transmite la serie y es mujeres fuertes también, y mujeres que tienen mucho poder y que tienen una gran personalidad y que tienen una importancia muy grande en la familia. Y yo creo que esa dualidad está ahí, ¿no? O sea, por una parte, el hombre siempre tiene el papel relevante, aunque aquí, claro, es que es una comunidad distinta, porque aquí el hombre está dedicado al estudio religioso y la mujer, en muchos casos, está dedicada a buscarse ingresos extra, como el personaje de Gitti, ¿no? La hija,
que monta un pequeño restaurante para tener ingresos, ¿no? Yo creo que están reflejadas esas contradicciones, ¿no? Muy bien, pues yo creo que ya hemos llegado, ya hemos dejado muchos temas. Yo creo que sería interesante que nos volviéramos o nos reencontráramos. El cine israelí y el mundo de la serie ha adquirido mucha potencia. Y bueno, por último, nos preguntan si recomendarían alguna serie o película para conocer otras facetas de Israel. Me gustaría que termináramos con esta pregunta. Isaac, que además estás trabajando en el teatro también, no sé si veis... ahora mismo comentaré dos series que de verdad este año han tenido mucho éxito en Israel y también veo, sobre todo también porque es de jóvenes y toca otros ámbitos, es una que se llama Hazarot, que es ensayos, que toca un poco el mundo de los artistas en Israel, y que ha tenido mucho éxito también en el mundo no artista, en la burbuja no Tel Aviv. Y por otro lado salió una serie que también toca un poco el ejército, que se llama La General, que es una serie sobre una unidad de mujeres problemáticas en el ejército en su formación. Y la verdad que toca dos temas de la sociedad israelí muy presentes. No sé dónde se podrían ver, pero de verdad son series que están dando mucho que hablar aquí ahora mismo. Muchas gracias. Zohar, ¿tendrías alguna recomendación, alguna película? No sé si Zohar... A Zohar no le estamos escuchando, si Moisés, ¿quieres añadir alguna película más? O... Yo he visto muchas series israelíes, he visto Cuando los héroes vuelan, he visto Fauda, he visto Our Boys, he visto The Baker and the Beauty, he visto The Valley of Tears, he visto Perdiendo a Alice y he visto Teherán. Todas esas les he visto y todas esas tienen cosas interesantes para conocer, sobre todo la variedad de series israelíes, unas incluso más frívolas y de clave y comedia, otras más duras, pero que retratan temas también muy, muy reales, como el terrorismo, como Our Boys, que me parece una serie que creo que hasta Netanyahu trató de prohibirla cuando se emitió, de lo dura que era, pero creo que todas son series recomendables para acercarse a conocer distintas facetas de Israel. En sí, lo bueno sobre todo que Israel hace, sobre todo con las series, es... una crítica muy dura a la sociedad, a todos los problemas que hay, que no son pocos. Por eso siempre siempre deja de que hablar todas las series que se han hecho y siempre hay repercusión. No son series, las que aborden temas serios no son series cómodas, en el sentido de que no son maniqueas, aquí los buenos y los malos, ni son de propaganda. Y en ese sentido es muy de agradecer, son series, igual que el cine israelí, es un cine muy comprometido y muy interesante. Como debe ser el mundo del arte. Exacto, sin miedo. Muchísimas gracias a los dos. Zohar en este momento sigue teniendo problemas de conexión. Le damos también las gracias. Os deseamos a los actores mucho éxito, a los productores que sigáis apoyando. Porque el mundo, por supuesto, de las series y del cine nos ha ayudado en este último año a llevar este encierro que hemos pasado en todos los lugares de los que hemos ido recorriendo a través de la ficción. Y por eso necesitamos la ficción para seguir sobreviviendo. Muchísimas gracias a todos y les invitamos a seguir nuestro canal de YouTube para que podamos... seguir comunicándonos con todos vosotros que estáis en muchísimos lugares y nos seguís desde muchos lugares del mundo. Muchísimas gracias Isaac, muchas gracias Moisés y muchísimas gracias a Zohar que en este momento se ha tenido que desconectar. Gracias y encantado. Un abrazo.